¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a mi canal. Soy Laura Cepeda de México y el día de hoy les tengo una nueva idea para festejar este día tan increíble que es la independencia de Estados Unidos, 4 de julio. Pero les quiero decir que no nada más la van a poder hacer en los colores de la bandera de Estados Unidos. Si ustedes quieren hacerla en otros tonos, la pueden hacer porque la idea está increíble. Pero yo quiero invitar a todos mis amigos de Estados Unidos a que las hagan con tiempo, estamos con tiempo, para que preparen esta linda fiesta y les regalen a todos sus invitados una dona de estas que les va a servir para su cabello. O también para las manos. O también para las manos. Sí me quedó la mitad de la mitad. Bueno, pues espero que se queden durante todo el video y la tejan junto conmigo. Materiales que vamos a ocupar para tejer estas donas para el cabello, vamos a ocupar una donita de estas que se usan para amarrar el pelo, el cabello, y vamos a ocupar hilaza de un grosor medio de los tres colores de la bandera de Estados Unidos. Ya saben que si ustedes la quieren hacer para otro país, pueden ocupar los colores de su bandera o inclusive los colores favoritos para su niña. Bueno, vamos a ocupar la bandita, la liguita, los tres colores y un ganchillo del número 3.5. Pues ahora sí, comenzamos. Miren, vamos a iniciar tejiendo con el color azul y el color blanco. Vamos a tejer así por separado 20 cadenas. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, dieciocho, diecinueve y 20 cadenitas. Vamos a colocarla adentro de la donita, de la liguita, que nos quede lo más derechito que se pueda. Y unimos con un punto deslizado. Subimos tres cadenitas. Y vamos a tejer un punto alto arriba de cada punto. O adentro de cada punto. Aquí. Sí, y así nos vamos a ir tejiendo. Al final tenemos que tener 20 puntos altos. Solita la liga va dando vuelta, así que vamos a poder tejer perfectamente. Al terminar, ya tenemos todos los puntos tejidos, vamos a unir con un punto deslizado y sin cortar el hilo, vamos a tomar el color blanco. Miren, amarramos aquí, sin cortar el color azul, vamos a amarrar nuestro color blanco y vamos a empezar a tejer medios puntos y cadenitas, ¿sí? Soltamos el color azul y empezamos a tejer con el blanco. Vamos a hacer un medio punto, tres cadenitas. Contamos 1, 2, 3 y nuevamente otro medio punto. 3 cadenitas, 1, 2, 3 y medio punto, ¿sí? Y así nos vamos a ir toda la vuelta. 3 cadenitas, medio punto, 3 cadenitas, medio punto, dejando 3 puntos y vamos a tomar el espacio grande entre punto y punto. Cadenitas, vamos, tres cadenitas y prendemos aquí donde se termina la vuelta con un punto deslizado. Ahora tomamos el color azul.
Hacemos un punto deslizado para entrar dentro del espacio donde está la cadenita y subimos tres cadenitas y vamos a tejer en cada espacio tres puntos altos. Sin cadenitas pasamos al otro y en todos nos vamos a ir tejiendo tres puntos altos hasta terminar la vuelta. Cuando terminemos la vuelta, unimos y volvemos a tomar el color blanco para volver, subimos así nada más, para volver a tejer tres cadenitas, un medio punto, tres cadenitas, un medio punto, y así vamos a tejer varias vueltas. Ahorita les digo con cuántas me quedé. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, y me voy a quedar con 10 vueltas ahorita. Voy a terminar, ahora voy a terminar otra vuelta de azul y ya con esas nos quedamos, ¿sí? Con 10 vueltas de color azul y serían 9 vueltas en color blanco para cambiar a la otra parte de nuestro tejido, que es la que va a formar la bandera de Estados Unidos. Quedan muy bonitos estos, fíjense que ahora con tiempo pueden empezar a tejer todas sus banditas, todas sus donas y regalarlas ese día para convivir con sus compañeros, sus amigos, familiares, y es un muy bonito detalle. Ahora mis tejeamigas que se dedican a tejer para vender, pues pueden hacer varias y ahora les estoy poniendo muchas ideas en mi canal de YouTube, quiero que vayan a ver, para festejar este día, y me gustaría mucho que hicieran varias y las vendieran para que ese día las personas pudieran adornar su casa o pudieran regalar a todos sus amigos. En Estados Unidos se festeja lo grande este día y muchas personas, la mayoría, se viste con los colores de la bandera de Estados Unidos. Entonces, sí es importante tejer este tipo de accesorios que nos van a ayudar a que se vea mejor, ¿no? Entonces, es un muy bonito regalo que podemos hacer para este día. Que yo les digo que ahora con tiempo, pueden preparar todos sus regalos, uno para cada uno de sus invitados, porque acuérdense que aquí en Estados Unidos hacen la cena o la comida del 4 de julio, que es el día de la independencia de los Estados Unidos, y pues se celebra lo grande. Así que vale la pena tejerlos, regalarlos y convivir con sus mejores personas, sus personas favoritas. Ya terminé la vuelta. Quiero que vean, vamos a cambiar ahora. Y vamos a tejer. Y fíjense que no hubiera yo cortado el blanco, porque ahora me toca tejer blanco. ¡Ay, qué tontera! Ahora voy a tener que rematar. Bueno, no hay problema. El que sí ya no vamos a ocupar va a ser el color azul. Entonces el color azul ya lo quitamos. Y es muy importante que rematemos. Les voy a enseñar de una vez cómo se remata. Miren, yo tengo una agujita lanera o de caneva. De ojito grande, entonces meten su hilo entre el tejido, ensartan su hebrita jalan sin que quede jalado, cortamos lo que sobró dejando una pequeñita, vean, una pequeñita hebrita. Y esta la vamos a quemar para que quede bien sellado nuestro tejido, pero lo vamos a hacer por la parte de atrás. Entonces, así vamos a rematar todas nuestras hebras y ya tenemos la mitad de la dona que va a decorar nuestro cabello este día tan importante. Bueno, como les decía, no tenía que haber cortado el blanco, pero bueno, me falló. Entonces, ahora vamos a empezar a tejer el blanco. Y vamos a tejer una vuelta de puntos altos. Amarramos el hilo.
Ahora voy a tener que rematar esta hebrita, pero ya saben que con la forma que yo les enseñé es una forma muy rápida, segura y bonita de rematar nuestros hilos. Vamos a tejer toda la vuelta en color blanco. Punto sobre punto. Miren, terminamos la vuelta y unimos con un punto deslizado. Ya saben, tenemos que mantener siempre los 20 puntos. Amarramos el color rojo. Siempre dejando una colita, acuérdense, larga para que se pueda rematar. Y ahora soltamos el hilo blanco y empezamos a tejer con el hilo, con el estambre rojo. Subimos tres cadenitas y vamos a tejer una vuelta de puntos altos en rojo. Voy a terminar la vuelta para que les enseñe cómo subir el color y ya nos vamos a seguir así, una vuelta de rojo, una vuelta de blanco, una vuelta de rojo, hasta tener las mismas vueltas que tejimos el azul, ¿se acuerdan? Fueron 10 vueltas, pues vamos a tejer 10 vueltas de estas. Miren, ya terminé la vuelta, vamos a unir y a la hora que unamos aquí, tomamos el color blanco y cerramos, ¿sí? Con este mismo color. Ajustamos el rojo y volvemos a tejer tres cadenitas y nuevamente. Vamos a contar que siempre sean 20 puntos, ¿eh? Y por atrás no, nos va a quedar la hebrita así. Bueno, voy a tejer las 10 vueltas y nos vemos para que les diga cómo vamos a unir. Miren, ya tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 vueltas. Se me hace que voy a cortar el blanco. El rojo y voy a tejer la última vuelta de blanco para que me quede igual como el inicio. Entonces aquí ya cortamos el rojo, hacemos un nudito para que no se nos abra ahí. Voy a tejer la última vuelta y nos vemos para que les enseñe cómo lo vamos a coser. Está quedando hermosa. Miren, vamos a hacer una cosa. Vamos a unirla de una vez con la última vuelta que vamos a tejer. Vamos a unir nuestra dona. No importa que no esté muy derecha. Acuérdense que debe de estar así media. Entonces, en el punto que ustedes quieran, podemos empezar. Vamos a tejer tres cadenitas y prendemos en uno de los puntos. Con un punto deslizado. Si ustedes quieren, la pueden unir con la agujita esa con la que les enseñé a rematar, o la pueden unir así como ahora les estoy enseñando. Vamos a unir tres puntos y prendemos. Volvemos a tejer tres puntos. Uno, dos y tres. Uno, dos, tres y prendemos, ¿sí? Con un punto deslizado. Sin hacer cadenitas, sin tejer cadenitas, nos seguimos tejiendo en la parte de abajo. Ya vieron, al mismo tiempo que vamos a ir tejiendo la vuelta, vamos a ir uniendo. Miren, ya terminamos, vamos a unir aquí con un punto deslizado, ya corté mi estambre blanco y ahora sí rematamos, ¿sí? Bueno, ahora vamos a rematar este hilito como les enseñé y miren qué bonito quedó este decorado para el cabello. Pues ahora sí, vamos a rematar los hilitos y ahora sí vamos a ver qué tal nos quedó. ¿Les gustó la idea? ¿Verdad que está increíble? También la van a poder usar en su mano. Bueno, pues pásensela en familia, increíble este 4 de julio, comiendo y disfrutando y regalando a todos sus invitados una donita de estas. Adiós. Ah, y recuerden que no dejen para mañana lo que puedan tejer hoy y si lo pueden soñar, lo pueden tejer. Nos vemos muy pronto. Adiós.